Además, compiché, además, pinché etapa de los alquilados piñan, con Meñón, Quinichalín, Ubunuy. Vivo en Pitrufquén, en el territorio de Carilafquén, en el loft de Carilafquén, que agrupa varias comunidades. Nosotros hemos llevado la lucha con nuestro Leufú, el Tolten Leufú, está Tolten Leufú, justo donde se junta en el Trabunco con el río Yipé. Estamos mandados con muchos territorios, tanto de agua arriba como agua de abajo de nuestro Leufú. Y hemos llevado la defensa del territorio de Carilafquén y del Tolten hace 6 años. Hace poquito logramos expulsar una hidroeléctrica. Y bueno, ahora el compromiso es seguir trabajando para liberar a todo el Leufú, Tolten, Ayipén y todos los ríos que de arriba se juntan para formar el gran el Tolten. Y también con los peyes de la cuenca del río Cautín, para expulsar estos proyectos invasivos, capitalistas, que dañan al mundo mapuche. Lo dañan de una forma irreparable, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y especialmente desde el punto de vista espiritual. Entonces, nosotros estamos asumiendo un compromiso con nosotros mismos, con nuestras generaciones nuevas, pero también empujado por el Nehuen de nuestro antepasado. Así que la llamada es seguir luchando, todavía queda mucho por recuperar. Vamos a recuperar nuestro territorio, vamos a recuperar nuestros ríos, con la fuerza de nuestra gente, con la fuerza de nuestros huaychafes, con la fuerza de nuestros profesionales también mapuches. Así que estamos contentos porque también hoy día en este encuentro aquí en la frontera, nos encontramos con unos peyes, unas lamien, loncos, huaychafes de distintos puntos de nuestro Gualmapu, que nos han dado una lección de lucha. Esa lucha nosotros la cogemos y también somos solidarios con su propia lucha. También un llamado a la unión del pueblo mapuche. Tenemos mucho en común y sobre todo la lucha de la recuperación de Gualmapu. Así que la libre determinación se viene, estamos coordinando nuevas acciones frente al capitalismo invasivo, depredador. Y bueno, vamos a seguir luchando con todo el Nehuen, con toda la fuerza, contra la empresa, contra el Estado, contra la policía, contra todo lo que se nos venga. Así que muchas gracias.